todos, bienvenidos a nuestro segundo programa de Formación en Acción, en el que estamos platicando con Gabriel Arciga Ramírez, exalumno del CECATI número 128 y alumno también de otras instituciones que en las que se ha ido formando como tallador en madera, como escultor en madera. Y por supuesto, pues él tiene sus propias virtudes que lo hacen desarrollar propuestas muy interesantes. Pero tiene también dentro de sus temáticas, bueno, vamos a darle la bienvenida, bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme, aquí estamos para servirles. Gracias, Gabriel. Pues entre sus temáticas está el tema religioso. Ya nos platicó la historia. Váyanse al programa número 1 para que vean la maravillosa historia del niño Dios, que se lo llevó el Papa Francisco. Entonces, esa es una gran historia. Y habla ya pues de un maestro reconocido. Y su temática religiosa hoy nos va a hacer un poquito de trabajo, de talla en escultura. Y muéstranos, Gabriel, el tema de esta obra. Bueno, esta pieza es un ángel. Este ángel está cargando el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha estado custodiado por ángeles. Y aquí desarrollamos el ángel, el rostro del ángel, sus alas. Y vamos ahorita a poder desarrollar el corazón. Y si gustan, me acompañan y empezamos a hacerlo. Claro que sí, acomódate para trabajar. Muy bien, vamos a... Este ya es una pieza muy, muy característica de Gabriel, ya es una composición que no van a encontrar en otro lugar, ¿eh? Esa es la maravilla del artista. Sí, ¿verdad? Que no se hacen en serie. Pero sí, en serio. Como ven, tiene una colección impresionante de gubias. ¿Esta qué madera es? Esta es madera de Palo Santo, se llama. Ah, Palo Santo. Es blandita, es para trabajar, se puede trabajar bien. Ajá. Y bueno, este pedazo de madera me lo encontré en la calle, lo recogí y empecé a desarrollarlo y miren lo que quedó. Así quedó es, muchas ahí. De las maderas que encontramos tiradas en la calle, de los troncos que se cortan y a veces quedan ahí abandonadas y eso les da a veces un estilo hasta vintage, o sea, medio ya maderas viejas, sí, con cierto hongo, de hecho, tengo no sé, pero... Un tigre que me encontré también de un tronco y lo hice. Ajá. El rostro de un tigre, quedó bonito. ¿Sí? ¿Y de qué madera era esa? Locote. Ajá. Empezamos a hacer el rebajo para no abultar mucho. Ajá. Ya picamos, ya protegimos. Hay que liberar la parte del nivel. Hay que liberar de las espinas. El nivel de las espinas, de la corona de espinas. Perfecto. Estamos trabajando. Y ya. Entonces le damos otro poquito. Este se llama mazo. Uh-huh. Con el mazo le damos para que esto vaya quedando. Y vaya quedando muy bien. Buscamos la gubia adecuada y lo hacemos. Y continuamos. Esta es una madera suave. Sí, es una madera muy suave. Es una madera que se puede hacer a la forma. De hecho, yo les digo una cosa. Yo en mi sentir, la madera tiene vida. Sí, así es. Y si te quiere, se va a dejar hacer como quiera. Es, hay que saber escucharla, les decía a los alumnos. La madera también habla, ¿no? Te está diciendo donde hay un nudo, la madera te avisa. Donde tienes sí. que cambiar el sentido del corte, la madera te avisa. Pero es tener esa correspondencia. Yo te escucho y sí, ella también lo agradece. El sentimiento que ¿no? ella te lo da, regrésaselo. Exactamente. Pero regrésalo con amor, con gusto, con el placer de hacerlo. Así es. Con la delicia de que dices, ay, qué bonita. Me está quedando bien bonita. Exactamente, y es el disfrute a cada uno de los cortes. No esperas el final, sino vives el proceso. Gozas el proceso de, claro. de creación de una pieza, ¿no? Y lo vas desarrollando y se te va dando. Y lo vas haciendo poco a poco, poco a poco. Claro. Y cuando te das cuenta, ya está tu pieza. Pero tienes que tener el gusto por hacerla. Así es. Un buen gusto.
¿Y los rostros, cómo desarrolló esa habilidad para esculpir un rostro? Porque es muy complicado. Hay cosas que se nos facilitan. Uh-huh. A unos una cosa, a otros otra cosa. Sí. Los rostros y las manos. En un concurso, X concurso, me obsequiaron a mí un libro del cuerpo humano. Uh-huh. Y viene la técnica como dibujar un rostro. Y cuando uno dibuja un rostro, se va dando uno la idea cómo irlo plasmando en la madera. Uh-huh. Hay rostros angelicales como este. Está divino. Ese hay rostros confundidos, hay rostros enojados, hay rostros alegres. Entonces, todo eso que se hace en un rostro es de acuerdo a las comisuras. Le llamamos comisuras. Estas comisuras, si tú lo haces abierto, te estás sonriendo, estás contento. Y si tú lo haces con el ceño fruncido, estás enojado. Y son base de que tú agarras la gubia y le das, y ya está enojado. Pero es una parte de lo que se te da, porque se te tiene que dar. Perfecto, y si no se te da, pues ponte a dibujar, ponte a observar. Me acuerdo que cuando veíamos el rostro en la talla en madera, los alumnos regresaban al otro día o días después, me decían, maestra, en el metro vi un señor que tenía la nariz que no, era demasiado grande, ¿no? No, no, es que esa nariz estaba fuera del canon, ¿no? Es verdad lo que acaba de decir la maestra, ¿eh? Canon, ¿por qué? Es verdad, porque sí es cierto. Uno cuando empiece a trabajar la escultura y ver rostros, y empieza a hacer rostros, uno dice, le queda este. Ay, está muy grande su nariz de este señor. ¿Verdad que sí? Y sí, empieza uno a ver las cosas. ¿Sí? Ahí tiene los ojos muy chiquitos. Sí, sí, sí. Sí, a mí me tocó una persona que tenía un ojo más abajo que el otro. Era una cosa muy notable, muy notable. Y ha de haber sido 2 milímetros, pero era extraño. Entonces, sí, todos, nadie llegamos al canon del rostro, ¿eh? Yo creo que el rostro perfecto pues no existe, y mucho menos con las mezclas de razas y culturas, todo esto, pues ya no tenemos el canon perfecto, pero... La perfección en el rostro, exacto. Pero sí. Estamos bonitos, todos somos y bonitos. Todo esto es práctica, ¿eh? Les exacto. Comento, todo esto es práctica, no es de un día para otro. Tienes que practicar, practicar y practicar y hacerlo. Claro, ese rostro me encantó, no está sencillo. Aquí en Apaseo el Alto elaboran muchos, muchos, muchos rostros de santos, de ángeles, y de pronto lo que me daba cuenta era que había un solo patrón, que era el mismo rostro. Tienen un patrón. Exacto, y todos van aprendiendo, los hijos aprenden de los padres y así, y van reproduciendo el mismo rostro. Es el rostro que aprendieron todos y les sale en un instante. Pero pues es lo interesante quien llegue a romper ese canon, ¿no? Y a cambiar la propuesta. Sí. Los rostros son así como la humanidad. Ajá. Váyanse a la calle de Madero y párense en el pórtico del Banco de México. Observen la calle, de principio a fin, es un río de gente. Ajá. Ahí puedes ver toda la gama diversidad de rostros que puedes tú hacer. Así es, así es. Nada más. Entonces, mejor observa, practica. Y hazlo. Es bueno. Así es, la práctica. Pero sobre todo algo que me mencionaba es la pasión. Esa es la búsqueda más importante de nuestras vidas, cuando encuentras una pasión. Claro. Y bueno, es que serás feliz, en una palabra, porque es la mayor gratificación contigo mismo. Y finalmente, cuando sientes satisfacción contigo, impactas en los demás. Estás brindando ese placer de vida. ¿Qué te da una pasión? La alegría de distribuir lo que te gusta. Así es. Es que no está fijado, profesor. Sí, fijarlo. Esto está, se necesita está suelto, una, se necesita una fijarlo. Prensa,
un algo que nos permita la talla. Está haciendo proezas porque tiene que sostener la madera. Sí, con la otra mano. Así es. Esta madera de Palo Santo es la que se trabaja muchísimo en Apaseo del Alto. Mucha, mucha de la madera, porque era una madera que proliferaba en las barrancas, en los campos de allá de Apaseo del Alto, y me estaban comentando cuando fui a compartir con ellos que ya no hay, que ya la tienen que empezar a traer de otras regiones porque pues ya, se agotó ahí en la zona. Pero es una madera muy noble y que tiene unas vetas hermosísimas. Es una madera blanca y de pronto te aparece una veta café que da un carácter a la pieza. Muy bonito, muy bonito. Sí, una sensación de diversidad. Exacto. Y queda muy, muy bonita. La verdad es que sí. Bueno, como pueden ver, estamos ya desarrollando el corazón, ya tomó forma. Ya la corona de espinas ya está. Ahorita la perfilamos y queda bonita. ¿Y das clases, Gabriel? No. ¿No? No. Quiero dar clases, pero no se ha dado la oportunidad. Sí, eso es bien importante también, que los maestros empiecen a reproducir sus conocimientos, porque si no los reproducen, sus técnicas, sus propuestas se pierden y no hay próximas generaciones que sigan cultivando el arte, cultivando técnicas también. Entonces, ahí nos avisas cuando des cursos, cuando des clases. Sí, sería muy... Tiene su correo electrónico, si quieres proporcionarlo, sí, para que la gente interesada pueda comunicarse con él, mandarle a hacer alguna obra, lo que ustedes gusten, hasta conversar, ¿verdad? Claro que sí, el correo es gadiceno.arrobalive.com. Él es Gabriel. Ahí estamos, soy Gabriel Arciga Ramírez, para servirles. Y bueno, si ustedes desean algo así, con todo gusto, podemos desarrollar desde 10 centímetros hasta 2 metros o más. ¿Qué es la escultura más grande que has elaborado? Una Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Sí. ¿De cuánto era? De 2 metros. ¿2 metros? Sí, de 2 metros. ¿Y en dónde está ahora? Está en un... Creo yo que está en una exhacienda de acá de Hueyapan, Hidalgo. En Hueyapan, Hidalgo. Es una exhacienda de gente de muy buena economía. Exacto, de muy buena economía. Eso es muy interesante. Cuando estuve también en Apaseo del Alto, estaba uno de los talladores elaborando un toro. Un toro hermosísimo. Por ahí yo tengo una foto tallándole una de las pezuñas. Y me decía, este toro le faltan nervaduras. Dice, así como lo ves, así lo voy a entregar. Pero si yo le pongo más nervaduras, no me lo pagan. Así me decía. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, porque es cierto, cada una de las... ¿De las piezas? De los trazos que se hace, de los golpes que se hacen, están definiendo una parte de tu objeto, una parte de tu obra. Y entonces me decía, yo lo puedo hacer igual a un toro, con todas sus nervaduras, con todo cada una de las, de los, ¿cómo se les llama? De los detalles. Pero mientras más detallado, esto cobra más valor, por supuesto, mucho más tiempo de trabajo. Les explico, perdón, la nervadura es la vena. Así es. La fuerza que demuestra el toro. Y es cuando está hecha. Así es. Y pues también una gran capacidad de observación, porque no cualquiera puede hacer un trazo de una vena o de un músculo de un animal o persona. Es mucha observación. Entonces, todo eso pues cuesta. Y ay, quisiera uno tener muchos recursos para poder pagarlo. o vámonos a estudiar, ¿no? A estudiar talla en madera y hacemos nuestras propias obras. Claro. Todos anhelamos tener esto, ¿eh? Así. Una colección enorme de gubias. Estar como médico. ¿Bisturí? ¿Pinzas? ¿Desarmador? No es cierto. Los médicos no usan desarmador, pero sí nos desarman. Pero siempre envidiamos, ¿eh? Decimos, ay, mira qué gubia tiene. Por ejemplo, esta de... Es una...
Es contracodillo. Este es un contracodillo. Esta es... Ay, hace unos cortes bien bonitos, como pueden ser estas de la concha, ¿verdad? Sí. Con esta. Pero no tienes cola de pescado. Y yo sí tengo. Yo sí tengo cola de pescado. Sí. Esas se las mencionábamos con Mario, el programa anterior, la gubia con forma de cola de pescado. ¿No creen que tenemos cola de pescado? No, no, señores. No, así se llama la gubia. Así se llama. Estas la se llaman gubias. Este tipo de pies. Esta es una gubia de uñeta que hace todas las canales. Así es, importantísima, porque es la que define el contorno de una figura. Es la gubia más cara, debo decirles, por la complejidad de su elaboración, por la complejidad de su la complejidad para afilarla. Es una gubia, sí. Es la gubia más cara. Así, afilarla cuesta mucho trabajo. Así es. Pero queda bonita. Muy útil sí, esa gubia. Es buena. Y bueno, estoy haciendo malabares porque como no porque está fija, no tiene el... sí, sí. Pero está bien. Ahí está. Y trabajamos. Y nos encanta trabajar. Claro, y se nota cuando les encanta. Y vean esta forma de tomar la gubia. Es bien interesante porque todos creemos que el mango pues es para sujetarla, pero yo también hago esto. Tomas parte del mango, pero parte de la navaja también, de la ¿cómo se llama esta? De la... Ay, se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, se toma también parte de... Y esta mano izquierda que siempre está... protegiendo que la gubia no haga no esto, ¿no? No sé. Ajá, exactamente. Entonces esas son las técnicas. Vayan al CECATI, ya les comenté, les voy a dar la página de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, www.dgcft.cems.gov.mx. Si ustedes en Google ponen simplemente DGCFT, que es Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, van a encontrar los CECATI que se encuentran en toda la República, los cursos que se imparten, en dónde se ubican los distintos CECATI y los teléfonos para que ustedes se comuniquen y también en esa página se enteran de todo lo que está sucediendo en nuestra Dirección General. Y pues esta es una invitación, yo creo que no puede haber mayor invitación o mejor invitación a inscribirse y capacitarse en nuestro CECATI que nuestros invitados, y en particular quienes tienen esta gran destreza, quienes trabajan ante sus ojos y pues creo que esto crea una cosquillita y un deseo de inscribirse y de acercarse a los CECATI. Ya saben, esta es la parte artesanal, en la parte de artesanías en los CECATI tenemos talla en madera, repujado en metal, aquí está mi pulsera de repujado en metal, esta es de repujado en metal sobre un cartón de papel de baño. Esto era con la idea de reciclar materiales. Repujado en metal, pirograbado, vidrio artístico, ahí aprenden a hacer lámparas Tiffany, aprenden en vidrio artístico muchísimas cosas muy, muy interesantes. Yo estuve en ese curso, hasta máscaras de vidrio aprendí a hacer. Muy, muy bonitos cursos allí. Pintura textil, pintura al óleo. Corte. Y ya, eso sí, aparte ya de las áreas artísticas, bueno, vienen... confección industrial de ropa, diseño de modas, inglés, electricidad, tapicería, carpintería, informática, por supuesto, diseño gráfico, asistencia ejecutiva. Métanse a la página, van a ver que es una gama impresionante de ofertas que realizan los CECATI y que va mucho más allá de ir a aprender de un maestro. Son maestros que hoy están siendo guiados para que nuestra formación tenga todo un sustento pedagógico. Y no solamente pedagógico, sino también de reconocimiento del entorno, de saber que tú como alumno perteneces a una comunidad, a un entorno y que puedes impactar en él. Pero también, bueno,
cuestiones de sustentabilidad, ya aquí hemos hablado de muchas cosas. Entonces, pues bueno, esto fue un poquito una muestra de lo que, de cómo trabaja Gabriel, egresado, entre otras instituciones de nuestro CECATI número 128. Vean el programa también de, que elaboramos con el profesor Mario. Está. Y bueno, aquí va un poquito de cómo hemos ido, cómo ha ido avanzando con el corazón, con el pechito. Vean el rostro del ángel. Ay, ese perfil me encanta. Tiene una nariz bien envidiable. Tres cuartos. Bonita. Bien envidiable. Entonces, pues gracias. Te damos las gracias otra vez, Gabriel, por estar con nosotros. Esperemos que se comuniquen contigo. Y pues gracias a ustedes por escucharnos. Llamen a nuestra dirección general, llamen a los CECATI, infórmense de qué cursos existen. Y pues vamos a dar las gracias a Ernesto, déjenme ponerme mis lentes, porque es nuevo el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, Ernesto Gutiérrez Garcés, ya me voy aprendiendo su nombre, y pues les damos la bienvenida nuevamente al 2019, y gracias por estos proyectos que muchos nos hacen difundir lo que hacemos en Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Gracias. Bonita tarde, adiós. Hasta luego.